la quina. ¡Masacre! Formando el trío con el demonio verde, Espectro Junior. Capitaneados por el mejor luchador del mundo. Él es el Bucanero Mayor, Pirata Morgan. En la esquina contraria, por el bando técnico, se encuentra el Volador. Formando el trío con el Misterioso. Como capitán de su equipo, el gato egipcio, Mabur. Señoras y señores, amables amigos, estarán ustedes de acuerdo que es una lucha en relevos australianos sensacional. En el ángulo inferior izquierdo aparece el gato egipcio, el luchador más elegante del 90, Misterioso, y el espectacular Volador. Para el otro lado, Masacre, Pirata Morgan y Espectro Junior, y aparece Miguel Hinares. Gracias, doctor Alfonso Morales. Esta es la primera caída. El Espectro Junior en este candado a la cabeza contra Bodur. Muchísimas gracias, amigos de Televisa, por toda su correspondencia que nos envían a Avenida Chapultepec 28. Gracias. Gracias en especial a Juanita Bolaños Pérez de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Josué Elías Pardo Galván de Huejutla de Reyes, allá en la Huasteca hidalguense. Saludos cordiales también para Samuel Gallegos Gómez, gracias por su carta. Rosario Antonio López Olivas de La Paz, Baja California. La lucha en relevos australianos. Modur aparece en este escenario, un escenario de 6x6. Tenemos aquí a Espectro Junior en este duelo. Los compañeros del Espectro, el gran Pirata Morgan y Masacre, el gigante petrolero. Vamos a ver a este hombre. Vean ustedes ahí cómo hizo el puente Bogur. Un hombre que conoce la técnica. Por algo fue campeón nacional medio y campeón nacional semicompleto. La lucha libre, un deporte espectáculo que ofrece acción continua, emociones encontradas. Ustedes se lanzan aquí del Espectro. Vienen ejecutando su llaveo. Las llaves y las contrallaves, el bien y el mal, el veneno y el antídoto. Y bueno, pues estaban luchando limpio, digo estaban, porque se mete Masacre. Y de pronto como que se rompe el encanto, Raúl Sarmiento. Se rompió el encanto y como que me faltó escuchar una voz por ahí en el palco de Televisa defendiendo a los rudos, Miguelito. ¿Sí? Sí, así es. Nos hace recordar a nuestro compañero Arturo Rivera también, Raúl Sarmiento, que pues prefirió la graciosa huida a que se le viera sin cabellera. Es bueno que lo digas porque mucha gente sigue preguntando si se rapó. Bueno, sí, efectivamente, se cortó el pelo muy, muy corto, casi, casi a rafe, pero prefirió pedir vacaciones a presentarse así en la arena. Y bueno, pues lo que son las cosas, Raúl Sarmiento, me encontré en uno de los pasillos al llegar a esta arena con Gran Davis, un Gran Davis que estaba muy molesto porque nosotros en el resumen, pues yo en lo personal mencioné a Roberto Rangel como el mejor referee del 90, y dice que pues Rangel será el mejor referee, pero que él es el más popular. ¿Qué opinas de esto? Bueno, hay que aceptarlo, porque aunque usted no lo crea y aunque no os cueste trabajo a veces creerlo, le llegan muchas cartas, inclusive a este programa de lucha libre, a Gran Davis. Algunas no nada cariñosas, pero acuérdate que hasta su club de admiradores tiene. Bueno, lo que son las cosas. Aquí estamos, nuevamente el Espectro, candado Volador. Aprieta fuerte en ese castigo a la cabeza el Espectro Junior. Duelo de fuerza aquí entre Mogur y el Espectro Junior. Ojalá que podamos ver, bueno, nuevamente se ve este Masacre. Estamos deseando ver la lucha técnica.
estaban entrando ya en ambiente Moguri el espectro. Pero pues vean ustedes lo que se ha armado aquí en uno de los pasillos de esta arena Coliseo de Perú 77. Hasta allá ha ido el pirata Morgan a atacar a Mogur. En malas condiciones Mogur. Aquí viene también el misterioso y el volador. Estos luchadores, el misterioso y el volador que aparecieron. Bueno, pues es lo que... gigante. Equipos llamativos los que muestra este hombre en cada aparición. El espectro Junior contra el misterioso. Vamos a ver, aquí lo va a proyectar contra la esquina de los rudos y lo recibe con el pie por delante el bucanero mayor, el pirata Morgan. Y aquí va a las cuerdas y un codazo contra el misterioso y aparece el volador. Luchador que le hace honor a su nombre, a su mote. Hombre que gusta de las alturas y de la lucha vistosa y espectacular. El pirata Morgan dice que es el mejor. Bueno, tenemos que reconocer que es un excelente luchador este pirata Morgan. Fue en alguna época campeón intercontinental semicompleto. Fue también campeón nacional de peso completo este pirata Morgan. Aquí está Masacre castigando a Mogur. En alguna etapa Masacre y Pablo Fuentes, EB Seguro, campeones nacionales de parejas. Aquí está dominando a Mogur, entra el espectro, patea, ahora un golpe de derecha. Y bueno, pues de pronto se empiezan a imponer las rudezas y el mayor tonelaje de estos angelitos. Allá aparece el pirata Morgan a la derecha de su aparato receptor, castigó ahí a Mogur. Vean ustedes aquí al espectro, una patada contra Mogur. En alguna época conocimos a Mogur como el Olímpico Flores. Castiga el pirata Mogur. Masacre se hace cargo del misterioso. Lo va a proyectar contra las cuerdas y lo espera el pirata Morgan. Tendrán que salirse de este ritmo que han impuesto los rudos en esta primera caída. Derechazo de Masacre. Vamos a ver qué intenta aquí el pirata Morgan. Un abrazo del oso invertido. Lo proyecta contra la lona únicamente para el toque de espalda, ¿no? Seguramente va por más castigo, más mal al frente aquí del pirata Morgan. Está castigando en forma tremenda al misterioso. Nuevamente el abrazo del oso invertido. Para ustedes, qué castigo. Cuando aparece Masacre en esta rendición contra Mogur, castigó ahí los brazos de Mogur. Y el espectro Junior, sus clásicas patadas y luego el sentón, el toque de espaldas, contando Rangel y Grand Davis. Esta es la etapa intermedia de esta lucha en relevos australianos. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Hinares. Señoras y señores, vean aquí la forma en cómo están tratando a la elegancia luchística. A misterioso. El día de hoy Radamés Coco Masacre le dedica la lucha a su hijita, que se ha fracturado un brazo, que tiene que sacar la casta, que tiene que ir hacia adelante. Su hija se llama Abneris, Abneris Coco. Todo el equipo le deseamos que se recupere de esa fractura en el brazo izquierdo. Mientras tanto, pirata Morgan, integrante, elemento que diera la lucha más dramática del año pasado. El hombre que fue a conquistar Guatemala y que puso prácticamente en su lugar al astro de oro. A ese luchador guatemalteco. Mientras tanto, aquí Radamés Coco, Masacre, que fue una de las máscaras más codiciadas cuando cayó allá en la arena México, que se ha convertido en el cementerio de las máscaras importantes. ¿Qué máscara caerá en este 1991, Raúl Sarmiento? Pues realmente es una
verdadera incógnita eso, pero seguramente tendrá que haber una gran, gran sorpresa al respecto. Mientras tanto, nos vamos con esta de a caballo. Faltó ahí la estética cuando aparece el joven Chucho Pantoja Flores, el hombre que se le extrañó allá en la Arena México. Un luchador que ha mejorado enormidades, curiosamente, Miguel, este Egipcio Mogur. Y lo está llevando Reguilete Quebradora. Hay que recordar que la columna vertebral es la parte más afectada de los luchadores y la gente está pidiendo otra cerca de ti, Raúl. La gente pide otra. Y totalmente metido en la lucha, queriendo ver que los luchadores técnicos regresen, y lo están haciendo con estos movimientos que, por ejemplo, tiene el Volador. Qué magnífico luchador también este Alfonso Morales. Raúl, una de las nuevas caras en 90. Mientras Pirata Morgan al estrellón, esta es una toma bellísima. ¡Qué forma de proyectar! Pirata Morgan, estarás de acuerdo, Miguel Linares, que Volador es la nueva cara del 90. Sí, indiscutiblemente, de las cosas buenas que nos dejó el año que acaba de finalizar, este hombre que hizo su aparición y la gente se le entregó rápidamente, además un luchador con bastantes recursos y el gusto de la lucha aérea y espectacular. 1991 será seguramente su año, doctor Alfonso Morales. Aquí aparece Misterioso, el hombre que vino de Tijuana, Baja California. ¡Qué proyección! ¡Qué tope, como aquel impresionante tope de amor espectacular! ¡El Gorilita Flores! Donde quiera que esté Gorilita Flores, lo recordamos con un enorme respeto, porque ha sido uno de los grandes topeteadores. Día de hoy, Mogur ha proyectado ese tope. Recuerde usted que en la lucha libre es la toma y la proyección. Una segunda caída que está siendo ganada por el trío de Volador, Misterioso y Mogur. Siendo Mogur el capitán, pues las cosas son presagio de calidad. El güero Roberto Rangel, el número uno de la República Mexicana por muchos años, en las grandes confrontaciones del Enmascarado de Plata, el Santo, de las enormes apariciones de Rolando Hernández Veraz y de Rolando Vera, apareció el güero Rangel. Aquí no se lo llevó Misterioso. Va al toque de espaldas olímpico y esto habla de la enorme calidad de Mogur. Mortal al frente, se incorpora y el bucanero en el centro del mar Adriático dice que no quiere nada. Esta es una repetición con la fuerza de la mejor lucha libre del mundo. Estética, precisión, calidad a raudales de Mogur. Una segunda caída que ha sido espectacular, merced a la clase del trío de los líderes. Vamos con Miguelito Lina. Gracias, doctor Alfonso Morales. Aquí nos damos a la tercera. La de Spirit Masacre. Va a proyectar a Mogur contra las cuerdas. Pero vean ustedes qué patada le aplica ahí Mogur. En ocasiones vale más maña que fuerza. ¡Párate, párate! La exclamación ahí de Masacre. Y se levanta Mogur. La patada ahí a las piernas de Mogur. Lo va a proyectar contra los esquineros. Cambia el panorama. Sale rebotado ahí Masacre, la doble palanca a los brazos aplicada por Mogur. Entra el Espectro Junior. El luchador debe tener la velocidad de una flecha, la fuerza de un Hércules, la potencia de una máquina y la resistencia de una roca. Varios factores deben conjugarse en estos hombres. Ahí está la Quebradora. Cayó la cabeza al Volador. Vamos a ver si los estrellan. Bueno, pues cambió el panorama, más hábiles ahí en esta acción los técnicos hacia afuera del cuadrilátero los rudos, y no pierdan detalle de esto.
Topes suicidas hacia afuera del cuadrilátero de la tercia técnica. Vaya lance escalofriante pasaron ahí, muy cerca de donde está doña Virginia Aguilera, Raúl Sarmiento. Sí, inclusive me parece que alcanzaron a golpearla. Sí, la golpearon. Estamos aquí. La verdad fue un lance suicida, pero espectacular. Y ahí están regresando ya los técnicos. Bueno, alcanzaron a... Se ha acercado ya a doña Virginia Aguilera. Y bueno, pues no es la primera ocasión que le sucede esto a doña Virginia Aguilera. Ya en alguna ocasión, aquel peso completo, ahora promotor le cayó a doña Virginia Aguilera y le quebró una pierna. Pero no pierde la afición, al contrario, una mujer que por más de... Pues, ¿cuándo? Sí. 57 años. Sí, lo que tiene la lucha libre de haberse implantado en nuestro México, pues ahí está siempre doña Virginia corriendo los riesgos. Mientras tanto, aquí hay que recordar que en la repetición son los momentos más emotivos, están cayendo. Van al juego de cuerdas para proyectar, Miguel. Ahí alcanzaron, sí, a caer sobre doña Virginia. Terrible este lance. Vaya impacto que se llevó doña Virginia Aguilera, ya que en la marcha de la repetición lo vimos y lo vamos a ver nuevamente, doctor. Y el más pesado de los seis le cayó, que es Radamés Coco Masacre. ¡Qué bárbaro! Hay que señalar que con ese castigo alcanzaron a regresar los técnicos y no los rudos, así que el triunfo es para los técnicos por los 20 segundos. Sí, alcanzaron a regresar los consentidos de la afición. Ay, y ya no alcanzaron a regresar los rudos.